Y para mí de veras es un privilegio estar delante de todos ustedes en esta mañana y agradezco a la pastora Gómez por la invitación. Tengo algo muy bonito que quiero compartir con ustedes, que quiero dejar en sus corazones. Que esta mañana usted no se vaya como entró, que usted pueda decir qué bueno que estuve en ese lugar, qué bueno que fui a buscar palabra de Dios, porque todos necesitamos palabra de Dios que nos dé aliento y ánimo para seguir adelante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Solamente con Dios, nada más con Él, con su presencia, con el Espíritu Santo de nuestro lado. Y esta palabra que yo quiero compartir, que habla precisamente de cómo estamos viviendo tiempos proféticos, de cómo estamos viviendo tiempos de los que ya se nos anticipó, de los que ya se nos habló. Yo por eso me perturbo mucho cuando veo gente asustada, alarmada, y yo les digo, pues entonces, ¿en quién estamos creyendo? Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿Qué estamos cantando? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos compartiendo? Si no es precisamente la seguridad de saber que nuestro Redentor vive y aún del mismo polvo nos ha de levantar. Esa es la esperanza de todo creyente. Esa es la esperanza de todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? A veces pregunto, digo, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Y la gente, amén, sí, pero todavía no. ¿Cierto o no cierto? Pero hay que estar preparados, viviendo todos los días de nuestra vida como si fuese el último, sobre todo hoy más que nunca. Diría mi mamá, no nos queda de otra, hijita. No nos queda de otra más que esperar y confiar en la misericordia de Dios. Nos conviene esperar y confiar en Él. En el momento que usted y yo dejamos que la duda entre a nuestra vida, la duda es la enemiga de la fe. ¿Aló? Dígame para sentirme apoyada. Ándele, así mero. Cuando uno deja que la duda entre a su vida, la duda en primer lugar ataca la fe. Y no nada más, la duda no llega sola. La duda trae por compañera el temor. Gracias por su entusiasmo. Ah, porque como hay gente miedosa, todo es no, todo es negativo. Ay, manita, ay, hermana, pues ¿en qué estamos creyendo, pues? Si la palabra de Dios nos garantiza que día en día, fíjese bien, todos los días Él renueva, o sea, son nuevas las misericordias de Dios para con nosotros. Eso está garantizado bíblicamente de la boca de Dios. Es una garantía para todos aquellos que creemos en Él y le amamos. Porque son dos cosas bien diferentes, déjeme le digo. Una cosa es creerle y otra cosa es amarle. ¿Aló? El que cree ama. El que ama, cree. ¿Cierto o no cierto? Y no podemos cantar una cosa y vivir otra completamente, hermanos. No se puede. Yo me he dado cuenta que es en medio del quebranto, de la gente quebrantada, de los corazones quebrantados, que la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra iglesia. Es a través del quebranto, es en medio de corazones quebrantados. Dios no se mueve donde hay soberbia. Dios no se mueve donde hay orgullo. Que la gente esté pensando otra cosa es muy su rollo. Pero no se siente nada. Y para eso mejor váyase para el mundo. Allá por lo menos siente que mueve la patita. ¿Aló? ¿Amén o no amén? La hermana que abrió el servicio, la mujer que Dios usó aquí en este púlpito a la entrada, cuando todavía muchas de nosotras no alcanzábamos a llegar o andábamos todavía con las pupusas y los tamales, dijo algo muy bonito. Habló de que Dios está buscando gente que lo busque con todo su corazón. Que necesitamos humillarnos delante de su presencia para que Él sane nuestra tierra, para que Él venga, escuche y haga lo que tiene que hacer. Porque vuelvo y repito, y se la voy a explicar a la Verónica, ¿me da chance? ¿Me da chance de decírselo a la Verónica? O a la Verito, como me dice la pastora. ¿Sí? ¿Sí? Dios no se puede mover con gente sangrona.
Las de Nuevo León me entendieron. Las tamaulipecas también. Dios no se puede mover donde hay orgullo y donde hay soberbia, hermano, hermana. Donde hay gente que dice, no, todo está bien, cuando sabemos que no estamos bien. Cuando sabemos de antemano que no estamos bien, que hay orgullo, que hay vanidad, que hay falta de perdón, que hay amargura en nuestras vidas, que hay culpa, que hay remordimiento. Todo eso lo tenemos que dejar en el altar del Señor, llorar delante de su presencia, descansar en Él y fortalecernos, porque en el descanso de Dios hay fortaleza. ¿O alguna vez se ha arrimado usted a un altar como este y ha llorado tanto delante de la presencia de Dios que cuando se levanta dice, ay, no tengo fuerzas de nada, ay, me siento bien aguada, ay, ayúdame, manita, no puedo? ¿Verdad que no pasa eso? ¿Verdad que se levanta uno, por más deshidratada, que haya tirado todas las lágrimas, tipo María Magdalena, deje todas las lágrimas ahí, como quiera se levanta gozosa, fortalecida, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros y Él es el que nos fortalece? Cuando hay humildad, cuando hay sencillez, cuando hay transparencia, cuando hay verdad en nosotros, cuando nos acercamos a Él tal cual somos y reconocemos que lo necesitamos en nuestras vidas. Esta mañana usted está aquí porque usted necesita saber que al entrar a la puerta de su casa, usted tiene la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para poder hablar proféticamente sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de su matrimonio, sobre la vida de sus padres, sobre la vida de sus cuñados, de sus cuñadas, de sus suegros, de sus suegras. Usted tiene la autoridad, pero necesita llenarse de la presencia de Dios. Si no, no la van a bajar de una religiosa. Que no diga amén. Si no, nada más van a decir, ay, viene esta otra vez con sus rollos de la iglesia. ¡Aló! Y no se trata de eso, hermanas, hermanos. Se trata de vivir lo que creemos. ¿Sabe algo que me llamaba mucho la atención en estos últimos 40 y cúbole de días? Que mi papá se fue, que mi papá falleció a las 5 de la tarde el 10 de julio. En su recámara. Y ahí estábamos mi esposo y yo con él. Murió en nuestros brazos. Y sus últimas palabras fueron: Dios es bueno, hija. Y le dije, mande, apá. Dijo que Dios es bueno, mija. Me lo dijo dos veces: Dios es bueno, Dios es bueno. Y sabe algo que me impacta mucho, que de esas cosas de las que uno no se había fijado, no te habían llamado la atención hasta que ya la persona ya no está. Y en estos días que hemos estado buscando videos y hemos estado buscando fotos para armar algo y tenerlo ahí de recuerdo, por lo menos para sus nietos más pequeños, porque pues los míos ya están grandes, mis hijos, el mayor tiene 23 y el menor va a cumplir 18 en un par de meses. Pero, y los hijos de mi hermano Miguel también ya están grandes. Los de Giovanita tiene 10, 11 años, pero los de Mayra pues están más chiquitos. Y sobre todo la niña que apenas tiene 2 años, que era la consentida de mi papá porque es la única nieta. Son 8 varones, imagínense. 8 varones, 2 míos, 2 de Miguel, 2 de Giovanna y 2 de Mayra. Y al último llegó la güerita y nada más la veía entrar mi papá y le decía: nadie se quiere como nosotros, nadie se quiere como nosotros. Era de ese tipo de abuelos. Pero mientras veíamos todos los videos y todas esas entrevistas, me llamó mucho la atención algo que papá siempre menciona en todas las entrevistas. Y una de las últimas se la hizo el hermano Alberto Motesi. De hecho fue un par de semanas antes de que mi papá se fuera. Y el hermano Motesi le está preguntando a mi papá y a mi mamá que cómo le hicieron para que toda la familia estuviera en el ministerio. Porque yo creo que ese fue uno de los más grandes logros de mi papá y mi mamá como matrimonio, que todos sus hijos estén sirviendo al Señor. Si yo me vuelvo así como que wow, me enlelo cuando veo a mi hijo orando en el altar, digo, ay,
pues digo yo, pues cómo se sentirían a papá y a mamá de vernos a todos ahí arriba. Y papá le contestó algo que papá menciona en todas sus entrevistas. Y se va a oír bien sencillo, hermanas, lo que le voy a decir, pero no es fácil de hacer. Se va a oír sencillo, pero no es fácil. Papá en todas sus entrevistas dice: hermano, es que esto de vivir en Cristo y para Cristo es un estilo de vida, es una manera de vivir. No puedes ser una cosa aquí adentro y ser otra afuera. No puedes usar esa bonita voz que Dios te dio, que todavía tienes, porque hay gente que no puede ni hablar, y gloria a Dios que tú tienes la tuya, y puedes cantarle a Dios, y saliéndote de aquí ya estás diciendo maldiciones y estás enojada y estás lanzando maldición por esa misma boca. No se puede, no te la van a creer, y menos los que viven contigo. Ay, es que estos muchachos me hacen enojar, hermana. Y la benignidad, y la paciencia, y la piedad, y la compasión, ¿dónde están? Tenemos que practicarla, hermanas. Ay, hermana, es que así era mi papá, así era mi abuelito, así eran bien enojones, hermana. Yo vengo de gente bien enojona. Pues ya no. Rompa con todo eso en el nombre del Señor, y dígale al Espíritu Santo que le ayude a ser una mujer de fe, que usted cree que Dios la puede ayudar a ser diferente, una mujer pacificadora. Tenemos que buscar la paz, tenemos que ser gente que resuelve problemas, no que hace más grande el problema, pues. ¿Aló? Y papá decía: bueno, pues es que yo creo que eso fue lo que vieron mis hijos. Ellos vieron que nena y yo éramos aquí arriba una cosa, y en la calle lo mismo. Lo mismo. Fíjese, papá escribió un canto que grabó Mayra. Yo me he estado fijando en la letra de los cantos de papá. Papá escribió La almohada de una madre. ¿Alguien se acuerda de ese canto? Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todo el sufrimiento que ella ha vivido, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en... Esos eran los cantos de mi papá, consejos de mi abuelito. ¿Se acuerdan cuando Giovanna estaba chiquita? Me dijo así mi abuelito, y hoy me alegro en recordarlo. Él me enseñó este camino que no lo cambio por nada. Me enseñó a amar a mi Cristo y a obedecer su palabra, a convivir con la gente y también a respetarla. Fíjese lo que decía. Ahí le va otra que canta Mayra. Las malas compañías te dañan en tu vida, te llevan por caminos que no tienen salida. Que no se te haga fácil vivir a tu manera, que no se te haga fácil juntarte con cualquiera. Otro que canta Giovanna de mi papá, hablando de la gente que viene de otros países a este lugar. Fíjese, peregrinos y extranjeros, para conseguir el pan que alimente a un ser querido, hay quienes sin titubear emprenden largo camino. Algunos logran llegar, otros nunca lo lograron. Hicieron un gran esfuerzo y en el esfuerzo quedaron. Peregrinos y extranjeros somos, aunque no queramos. Hoy estamos aquí y mañana ya no estamos, porque no somos de aquí, tan solo vamos de paso. Para unos es el alba, para otros ya es el ocaso. A mí me escribió uno que se llama No eran de aquí. Viene en el disco de Clamaré. Estoy hablando de un disco que tiene más de 20 años. Cuando él se fue, solos quedaron
como ovejas se dispersaron, pero en su amor volvió a juntarlos. Su Santo Espíritu pudo lograrlo. Aquí estuvieron con el Maestro, muchos milagros sus ojos vieron. Él les llamó y les sirvieron. Ese es nuestro Dios, el que nunca nos deja solas, el que nunca nos deja solos, que manda su Espíritu Santo a estar con nosotros. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque eso es un estilo de vida. Esto no se trata de venir a brincar y a saltar un ratito y sentir bien bonito. La cosa es que se sienta bonito allá afuera también, y que los que se acercan a usted sientan que trae algo bonito y le digan: yo te posco, ¿qué traes tú? Que yo también lo quiero. Yo, la mera verdad, la pregunta que más le he hecho a mi mamá en estos días, que han sido días de mucho llanto, le soy sincera, yo no he dejado de llorar por más de 40 días. Yo lloro todos los días, a todas horas. Ya me empezaron a decir que me veo muy demacrada. Le digo: no, hombre, no hay nada que no se arregle con un tres leches. Rápido, diría mi abuelita, de allá de Nuevo León. El problemita se arregla más rápido que inmediatamente, mija. Yo, la pregunta que le he estado haciendo a mi mamá es: ¿cómo le hace la gente que no tiene a Cristo? ¿Cómo le hacen para aguantar el dolor, para enfrentar la nueva realidad? ¿Cómo le hacen? Yo, la vida sin Cristo, yo no me la puedo imaginar, hermano, hermana. No sé usted. Y si acaso recuerda cómo vivía cuando no tenía a Cristo, hoy debe de vivir de una manera completamente diferente. Completamente diferente. Debemos de vivir apasionadas de Él, sabiendo que lo que somos, lo somos por Él. Lo que tenemos, lo tenemos por Él. A Él la honra y a Él la gloria en todo momento. Porque no se nos dijo que iba a ser fácil. Eso es lo que a mí me saca mucho de onda de la gente que se queja. Pues, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué? Porque papá sufría de azúcar y de presión alta. No se trata de eso, se trata de que todos estamos, vamos, dijo la otra, vamos de pasadita. Nomás que como hay gente que se aferra a la casa, a los chamacos, a los señores y a las señoras, a los compadres y a las comadres. Son los primeros que se dan la vuelta y empiezan a descifrar todos tus defectos, caray. ¡Aló! No hay que aferrarnos a este mundo porque no somos de aquí. Vamos de pasadita, la tirada es llegar ahí arriba. Ya lo que quieres es hacerla, ¿sí o no? El objetivo final del aleluyo, del aleluya, es llegar a ese lugar que Él fue a prepararnos. ¿Cierto o no cierto? Pero mientras estamos aquí van a venir problemas, vamos a pasar por situaciones, van a venir enfermedades, van a venir problemas económicos, sobre todo la gente que no le sabe a la lana, que ya somos varios. ¿Aló? Me decía mi papá: ay, mijita, para ti un billete de 10 y uno de 100 es lo mismo, como quiera te lo echas. En lugar de agarrar un poquito y guardar lo otro, no, como quiera le damos a la torre. ¿Aló? La Biblia habla de que cada día trae su propio afán. O sea que sí van a venir afanes. No se frustre, no se angustie. Oiga, yo conozco gente que dice: ay, hermana Berito, pues es que yo no le entiendo a esto de venir a la iglesia, porque pues yo me arrimé porque me dijeron que Dios me amaba y que Dios me podía ayudar, y parece que desde que me arrimé a la iglesia me fue peor. ¿Y qué cree? ¿Sí pasa? Yo no estoy diciendo que no es cierto, sí, sí pasa, ya las he visto de fregadas a más fregadas. ¿Aló? O sea, sí pasa. Yo no estoy aquí parada a decirle: no van a venir problemas, agárrese de la mano de Dios y ahora sí vamos a caminar entre florecitas como las de la falda. O sea, no, que se me está cayendo, por cierto. ¿Aló? Yo no vengo a decirle eso, hermana. Yo no vengo a decirle que todo es gonna be happy, happy. No, señor. Es más, ahí le va.
vienen tiempos más difíciles porque estamos viviendo tiempos proféticos, pero ahí le va, ya se nos dijo lo que iba a pasar, entonces podemos estar preparadas, podemos caminar de la mano de Cristo, podemos seguir viniendo a lugar como este. La Biblia por eso te dice, no dejes de congregarte, no te quedes en la casa, ven a la casa de Dios y ven, arrodíllate delante de su presencia y clama por tu vida, clama por tu familia, clama por tus hijos, aunque tengas que agarrar una esquina, pero busca tu esquina y ponte de rodillas a clamar. Es que me tengo que quedar en la casa, me tengo que quedar. Sí, yo sí sé que te tienes que quedar en la casa. Ya fue mucho, ya tengo más de 5 meses quedándose en la casa. Ay, yo aquí oro, hermana. Yo aquí oro, así se le nota bastante, qué bárbara. Ya se echó todo Netflix y todo Hulu y todo Amazon Pro y Disney Plus y HEB Extra. Y ya se la sabe toda, Narco 1, Narco 2. Ah, pero pregúntele de la Biblia. ¿Aló? Pregúntele si sabe en qué parte de la Biblia el profeta, uno de los profetas menores, habla de que en los últimos tiempos va a derramar de su espíritu sobre toda sangre. A ver, ¿dónde está? Lo voy a hacer como las de Centroamérica. ¿No? A ver. Joel, hermano. Joelito. Joelito es el que nos dice eso. Estos hombres de Dios hablaban por adelantado, hablaban proféticamente. Y de eso quiero hablarle, porque David hizo lo mismo. En el capítulo 86 de los Salmos, David empieza con una oración. David empieza con una desesperación. Siempre he admirado la manera de decir las cosas de mi padre. Porque aun cuando habían discusiones en la casa, porque todas las casas las hay, ¿sí o no? O nomás en la mía. Cuando hay diferencias, hay discusiones y a uno le sale lo norteña. Las norteñas me van a entender porque las del sur son más calmaditas. Pero las del norte no nos dejamos y cállate tú para hablar yo. Entonces en esos agarrones y dimes y diretes y va una, papi, es que Veri me dijo esto y Miguel me dijo esto. ¿Y por qué le hablaste así a la niña? ¿Y por qué le dijiste esto? No, pues para que se le quite. Que... Y me decía mi papá, mija, hay modos de decir las cosas, hay maneras, hija. ¿Por qué busca uno siempre la manera más hiriente de decir las cosas? Si lo que quieres es que te entiendan o cambien de manera de pensar o quieres que piensen como tú, ¿usted cree que a puros gritos y sombrerazos y a puros insultos van a entender? Pues no. Entonces papá siempre nos decía, mija, es la manera de decir las cosas. Cuando muy poca gente sabe de esto, pero ¿cuántas son de Guatemala acá? ¿Dónde están las de Guatemala? Guatemala. ¿Dónde están las de El Salvador? Estas montoneras, sí, hermosas. ¿De Nicaragua? ¿Una que otra? ¿De Honduras? ¿Las paisas de México están? No, sí, ya se les notó. Se nos notó, dijo el otro. Yo estaba en un lugar que se llama Chiquimula y en otro que se llama Manzanotes. Yo no vi manzanas, pero se llamaba Manzanotes. Allá en ¿cómo se llama el lugar de los mangos? Tiquizate. Creo que se llama Tiquizate, pero bueno, estábamos en Chiquimula y fuimos mi papá y yo, porque hubo un tiempo papá viajaba mucho conmigo para no andar sola. Y yo recuerdo que estando en Chiquimula hace unos cuantos años, antes de subir a ministrar, me entra una llamada de uno de los hermanos de mi papá. Y esos señores casi no hablan. O sea, ellos son gente, la gente de mi papá es la gente más comprensiva que conozco en la tierra. O sea, de los hermanos de mi papá, mijita, no se mortifique, mija, no pasa nada, mija, todo está bien. O sea, sí. Pero cuando vi la llamada de uno de mis tíos, dije, algo pasó. Entonces contesté la llamada justito antes de subirme a cantar. Y era mi tío para decirme, mija, necesito que tú y tu papá sepan que mi mamá acaba de fallecer, mi abuela, la mamá de papá. Entonces yo me le quedo viendo al hermano de la radio y le digo, hermano, ¿qué hago? ¿Le digo a mi papá o no le digo? Dijo, hija, ves, es cosa tuya si le quieres decir. Yo apenas acababa de llegar, iba a estar 3 días ahí, 2, 3 días. Me subí a cantar con un dolor en mi alma y nada más veía a mi papá de lejos, plática y plática, porque quienes conocían a papá sabían que era bien platicado.
De todo tenía. De todo sabía, porque tiene la mente. No sé cuántos han escuchado predicar a mi hermano Miguel, pero tiene una memoria. Dije, Mikey, yo no sé para qué te le entraste a eso del pastorado. La gente es bien problemática. Te hubieras hecho la detective, te hubiera salido mejor. De todo, ¿te acuerdas? Es que en 1984, cuando íbamos del paso para las cruces en la Toyota, que era del 70, todo se acuerda. Cuando ganó el campeonato en los Yankees, y espérate. De todo se acuerda. Y papá también es bien platicador y así. Me aguanté las ganas de decirle lo de mi abuela. No se lo dije. Yo lo malo veía platicando y dije, pues ¿para qué le arruino el día? Si como quiera no me puedo regresar todavía. Cuando llegamos a McAllen, cuando aterrizó el avión, me dice mi papá, mija, háblale a tu mamá y dile que ya llegamos, que ya vamos para la casa. Fue el lunes de la mañana. Le dije, papi, no vamos para la casa. Estabas todavía sentado esperando que la gente saliera del avión y se me queda viendo con esos ojos azules hermosos que tenía mi padre y me dice, ¿cómo? ¿Por qué no? Le dije, papi, vamos para Río Bravo. Y desde el momento que dije Río Bravo, dijo, ¿es mi mamá? Le dije, sí, papi. Dijo, ¿qué pasó? Le dije, abuelita murió. Su mami ya se fue. Y se me queda viendo y me dijo, ¿cuándo? Le dije, hace 2 días. Y ya nada más recuerdo que puso su cabecita contra el vidrio de la ventana del avión y se puso a llorar. Y lo agarré del brazo como para subirlo y me dijo, deja que se baje toda la gente del avión, deja que se bajen todos. Quédate aquí conmigo. Y pusimos a llorar. Y le dije, papi, perdóneme que no se lo había dicho. Dijo, hiciste bien, hija, hiciste bien. Mi mamá ya cumplió su tiempo y nos vamos a ir a como Dios nos vaya recogiendo, porque la meta es llegar. La meta de todos los que estamos aquí, a lo mejor hay unos que se quieren sacar la lotería, a lo mejor hay otros que quieren tener otra mejor casa, a lo mejor hay otros que quieren ganar más lana, no sé, que Dios lo sane, que Dios componga el marido que usted sola se encontró. Hello. Pero en realidad nuestra meta final es llegar allá arriba. Y para eso hay maneras diferentes de vivir. Y el salmista en el capítulo 86, y lo voy a hablar bien rapidito porque ya se me fue el tiempo. Hay dos cosas que yo quiero mencionarles que la pastora ya las mencionó. Y mientras la pastora hablaba, Dios simplemente y nada más me estaba confirmando lo que me había dado a mí ayer en el camino cuando venía para acá y venía escribiendo acerca de que todas las naciones que tú has creado, que son tuyas, capítulo 86 de los Salmos. Eso es lo que dice. Entonces David está hablando proféticamente. Yo no sé si usted recuerde, pero David estaba rodeado de enemigos. Es más, hasta ahorita, hasta este día, Israel está rodeado de enemigos. Los libaneses son enemigos, los jordanos son enemigos, los iraquíes son enemigos, los sirios son enemigos. Y brínquele para el agua y también. Hay enemigos por todos lados. David sabía que el único que lo podía ayudar era el Dios de Israel. Por eso clama a él, por eso habla tan bonito. ¿Usted nunca se ha fijado qué manera tan bonita de hablar la de David? En los Salmos, respóndeme, Señor, porque a ti clamo. Inclina a mí tu oído. Al cabo tú eres bien bueno. Al cabo yo sé que no tengo a nadie más. Y en el Salmo 86, en el capítulo 9, por allí, más adelantito, David dice, todas las naciones, ¿se lo encontró? Que tú has hecho, vendrán y adorarán, ¿delante de quién? Delante de ti y glorificarán tu nombre. Hermana, yo no sé si usted se está fijando, pero para un hombre que tiene a puros enemigos alrededor, decir que todas las naciones van a adorar a Dios es hablar de una manera profética. Es hablar del futuro.
Es como que usted agarre a sus niños y empiece a hablar sobre la vida de ellos y decir: mis hijos, los hijos de mis hijos van a adorar a Dios, van a servir en su casa, lo van a amar con todo su corazón, van a ser jóvenes que busquen la presencia de Dios, piadosos. No lo estás viendo. A lo mejor tú y yo ya ni vamos a estar aquí, ya nos vamos a ir, pero los niños se van a acordar, porque la Biblia dice que instruyas al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se va a olvidar, porque aun cuando tú ya no estés, los que llevan tu sangre recordarán que hubo una que se arrodilló delante de la presencia de Dios y clamó por su casa, clamó por sus hijos, clamó por su descendencia, clamó por los hijos de sus hijos. Y esto es lo que estaba haciendo David. David no nada más habló de su casa, habló de las naciones enteras. Por eso una está vestida de salvadoreña, la otra está vestida de guatemalteca, la otra está vestida de nicaragüense, la otra está vestida de que viene de Michoacán, aunque soy de Nuevo León. ¿Aló? Porque no nada más estamos clamando por nosotras, estamos clamando por nuestras naciones, por esas naciones que necesitan tanto de Dios en estos días. Porque lo único que tiene que hacer es echarse un vistazo a Nicaragua para que vea cómo está. Échese un vistazo a México para que vea cómo está. ¿Aló? Papá me decía: hija, estamos en el mejor lugar del mundo. ¿Sabe cuánta gente quisiera estar aquí ahorita? Toda la que no está. ¿Aló? Y David decía, David en este versículo que empieza con clamor y empieza pidiéndole a Dios, David empieza a decir proféticamente hablando: las naciones que tú has creado, es que como hijos de Dios tenemos autoridad en nuestra boca, tenemos autoridad en lo que decimos, hermano, hermana. Tenemos que ser mujeres que hablan proféticamente, que hablan por adelantado, que llaman las cosas que no son como que ya son en el nombre de Cristo. Pues es un cabezón, pero se le va a quitar en el nombre de Cristo. ¿Aló? Ay, hermana, es que usted no conoce a mi esposo, hermana. Este hombre no lo cambian ni volviendo a nacer, hermana. Pues fíjese que sí. Porque cuando la gente nace en Cristo Jesús, se convierte en una persona nueva, en Él. David habla proféticamente. David habla de adoración. Dice: vendrán y te adorarán. Él no dijo: vendrán y te servirán. Él no dijo: vendrán y te obedecerán. Él no dijo: vendrán y te cantarán. Que todo eso va junto con la adoración, ¿sí o no? Pero dice: vendrán y te adorarán. ¿Sabe usted lo importante que es para usted como ama de casa? Lo importante que es que empiece a cambiar el ambiente con sus palabras. Hay mujeres en la Biblia que lo hicieron, hablaron por adelantado. Mujeres como Débora. Mujeres que se pararon delante del general del ejército y le dijo: pues sí, sí, voy a ir contigo porque Dios nos va a dar la victoria. El cuate estaba dudando, el cuate tenía miedo. El Señor dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Fíjese que el general, el capitán del ejército, venga delante de Débora y le diga: si tú no vas conmigo, Débora, yo no voy. Y Débora le dice: pues está bueno, dijo, sí voy a ir contigo, pero júntame 10,000 hombres y voy a ir contigo, pero tienes que saber desde ahorita, y eso está en el capítulo 4 de Jueces. Ella le dice: tienes que saber de antemano que la victoria para Israel no viene de mano de hombre, viene de mano de mujer. De mano de mujer viene la victoria para Israel. Y estaba hablando proféticamente, porque ni siquiera se estaba refiriendo a ella. Ni siquiera estaba diciendo: van a tener la victoria porque voy a ir yo. ¿Qué hubo? O sea, yo voy contigo y pues I need to get the credit too. Me tienes que dar crédito porque yo voy a ir contigo. No, señor, no se refería a ella. Se refería a una señora que se llamaba Jael, a una mujer que estaba en su carpita, y que cuando el capitán del ejército de los contrarios fue y se escondió en la carpa de ella, le pidió agua, y esta, en lugar de darle agua, le dio leche para que se durmiera. Ay, cuando quiera que los chamacos se duerman, más caliéntele poquita leche para que se noqueen. Y se durmió el señor mientras todos estaban matando,
Y esta agarra una estaca y dice que la clavó en la cabeza, en el piso, y lo mató. Mató al capitán del ejército. Entonces la victoria vino de mano. De mano. Y Débora lo adelantó, lo dijo por adelantado. Abigail se encuentra con David cuando David va con una resolución de ir a matar al necio del esposo de Abigail, porque le negó comida para sus hombres. Y Abigail se adelanta y le dice: No. Yo reconozco que tú vas a ser el rey de Israel. Mi señor, no haga tal cosa como derramar sangre sobre sus manos antes de subirse al trono. Y David reconoce y le dice: por lo que tú me has dicho, no he matado a toda tu gente, porque hubo una mujer que se adelantó a los hechos. Porque tú tienes que desde ahorita ver qué tipo de carácter traen los chamacos. Este es muy enojón, este es muy impaciente, este no se sienta, este es muy eléctrico, este es bien obediente. Porque hay de todo en la familia, hay chamacos dobles y otros que no se sientan ni aunque los amarres. ¿Cierto o no cierto? Uno tiene que reconocer eso en los hijos y empezar a declarar sobre sus vidas. Este es el momento, este es el tiempo de clamar a Dios y declarar bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación.